Hola, hola, ¿qué tal, mi gente bella y preciosa? Nuevamente, y como de costumbre, Chucho TV 0.2, a.k.a. en el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. Mi gente, primero que nada, quiero desear que Papá Dios derrame lluvia de ricas e infinitas bendiciones sobre todos y cada uno de esos padres dominicanos que día a día se levantan para sacar la cara, el frente, por sus hijos. Y no solamente por sus hijos, por su familia en general. Quiero desearles un feliz y bendecido día a todos y cada uno de esos padres dominicanos y, por qué no, a todos los padres del mundo entero. En ese mismo orden, mi gente, en el día de hoy me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes para compartir una información, o más bien algunos datos, sobre un caso que tiene aproximadamente un mes de haber ocurrido. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, pero Chucho TV, ¿y por qué después de un mes tú vienes a hablar sobre un caso que ya se supone que es viejo? Bueno, miren, yo quise opinar de este caso porque he notado que después de que ocurrió, ninguno de los medios de comunicación ha intentado hablar sobre el mismo. Lo que me hace pensar que algo que me manifestó una de las fuentes es totalmente cierto, y es que este caso se ha intentado manejar de una forma bastante hermética y con un bajo perfil, como para tratar de proteger a una de las partes involucradas. Y yo entiendo que la justicia debe ser imparcial. La justicia debe hacer lo que está correcto y no tratar de manipular las situaciones para favorecer a una de las partes y a otra no. Simplemente porque una de las partes tiene dinero, tiene recursos económicos y la otra no. Así no se trabaja. Miren, hace aproximadamente un mes atrás, como dije en lo anterior, en la gran tienda por departamento, mejor conocida aquí en la provincia de Hato Mayor como Iberia, ocurrió un incidente entre un reconocido empresario de aquí de la provincia, el cual responde a Ricardo Díaz, mejor conocido como Richín, el cual entró a esta tienda y se dirigió hacia donde uno de los cajeros y lo agredió brutalmente. Y no lo estoy diciendo yo ni mi fuente, porque eso quedó registrado en esos videos que yo les estoy mostrando aquí al lado de la videoreacción. Aquí no se inventa con la información, ni estamos a favor de uno ni del otro, simplemente estamos en contra de lo mal hecho. Aquí no vamos con lo mal hecho. Y como dije anteriormente, la justicia debe ser un poco más imparcial, debe saber, o más bien debe manejarse con este tipo de casos. Miren, según una de las fuentes, me estuvo comentando que esto ocurrió porque simple y llanamente las compras de la despensa del hogar de este empresario son realizadas en esta tienda en Iberia. Pero ¿qué sucede? Hay un detalle, y es que la señora, la esposa de este empresario, tiene por costumbre ir a hacer sus compras ya cuando se está acercando la hora de cierre de la tienda. Y yo, que trabajé durante un mes de temporada, específicamente en diciembre, yo sé perfectamente lo incómodo que es para un empleado cuando se está acercando la hora de cierre, a última hora lleguen personas a comprar. Y no cualquier persona, porque según me informan, esta mujer no hace compras pequeñas para su despensa, sino que son compras que a veces llena hasta dos carros. Para nadie debe ser un secreto de que cuando se va a hacer una compra de esta magnitud, el que está comprando, el cliente, se toma su tiempo buscando lo que necesita en diferentes pasillos. Y esto conlleva tiempo. Imagínense que vayan a cerrar a las 9 y usted llegue a las 8:30 a comprar.
es bastante tedioso. ¿Qué sucede? Cuando ella compra y ya tiene todo ahí procesado por la máquina vía la cajera, empacado, ella tiene por costumbre pedir que le lleven los paquetes a su vehículo. Que le lleven los paquetes a su vehículo por mayor comodidad. Para nadie debe ser un secreto tampoco de que los empleados, específicamente los empacadores, la tienda les exige de que si tienen que hacerlo, llevarle los paquetes por cortesía a los clientes, a su vehículo, deben hacerlo. ¿Me entiendes? Y muchas veces por agradecimiento el cliente ve el esfuerzo del empleado, del colaborador, y le pasa un tips, una propinita o algo. Ojo, no es obligatorio. ¿Qué pasa? Este muchacho al cual se le agredió, él llegó y preguntó algo, y hasta donde tengo entendido, la mujer, la esposa de este empresario, le dijo algo, le manifestó algo, a él no le agradó, intercambiaron algunas palabras, que en medio de la discusión entre el empacador, el colaborador y la dama, esta lo amenazó con que si él quería que lo botaran o que ella hiciera que lo botaran. Cosa que no le gustó, porque imagínese que a usted lo amenacen. Ok, hay una frase que dice que el cliente siempre tiene la razón, aún no la tenga. Entonces, ella viene en medio de la discusión, lo amenaza, pasa lo que pasa, viene Richín, actúa de una forma brutal, que no debió hacerlo, porque yo entiendo que es un hombre de experiencia, con experiencia de vida, y que brega con personas a diario por el tipo de negocio que tiene y que tiene que saber manejarse. Y al ver que la situación se estaba como tornando un poquito calurosa, el reconocido doctor Morla, ginecólogo de aquí de la provincia de Hato Mayor, trató de interceder y decirle al chico de que no podía contestarle porque era una dama. No podía faltarle el respeto. No tengo claro si se lo faltó. Al parecer, el chico le respondió también al doctor Morla, diciéndole de que él no le había faltado el respeto y que él no tenía que interceder, y menos de esa forma. Y el doctor Morla procedió a llamar a Ricardo Díaz Richín, que se encontraba en su vehículo, y este cogió para allá, para el lugar. Y al llegar, ustedes pueden apreciar en las cámaras que él saluda a uno de los empacadores y sigue directamente hacia donde el empacador involucrado, lo toma del cuello y le da tremenda bofetada. De ahí para allá no sé lo que sucedió, pero mi fuente me informó que ellos se enfrascaron en una disputa física, en un intercambio de golpes, y que al final el chico, como es obvio, porque uno es un ser humano y uno no va a dejar que le peguen, y se supone que uno no es incapacitado de las manos, les respondió también golpeándolo. ¿Me entienden? No es entrar en una tienda como Robocop, como Arnold Schwarzenegger, como Rambo, y empezar a repartir golpes por doquier. Porque, imagínense, está mal. Pero ahí no se queda esto, señores. Luego de la intensa y acalorada discusión entre el colaborador y la esposa del reconocido empresario Ricardo Díaz Richín, y también luego del intercambio de golpes entre el colaborador y el empresario, la pareja se puso creativa y procede a cumplir con su amenaza de hacer que cancelen a este chico. Ellos visitaron la sede de esta tienda en San Pedro de Macorís, movieron sus teclas, sus hilos, sus influencias, y efectivamente lograron hacer que cancelaran a este chico. Luego del transcurso de todo esto, uno de los tíos de este chico, que es abogado de profesión, procedió de forma legal y se elaboró una orden de arresto en contra del empresario. Y ahí es que viene mi incomodidad del principio, cuando yo decía que la ley debe saber manejarse.
la ley debe actuar de forma democrática. Debe estudiar los casos y al que es culpable, aplicarle todo el peso de la ley, y al que no es culpable, bueno, pues que siga su vida. Ustedes se imaginan que encima de haber sido golpeado, de haber perdido su trabajo, que no se haga justicia y que todo se deje así. La segunda fuente que me facilitó los audiovisuales, la información legal, me envió un escrito que también aparece ahí en pantalla, que dice que luego de haber emitido la orden de arresto en contra del empresario, al parecer hay un fiscal de aquí, de la misma provincia, que lo protege, que incluso hasta llegó al punto de amenazar a dos agentes de la Policía Nacional para que no procedieran, y asimismo estos obedecieron la orden. O sea que hubo favoritismo. Se intenta cubrir, se intenta cuidar a una de las partes simplemente porque tiene dinero. Y siempre lo voy a citar. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Que se le haga un llamado a la Procuradora General de la República Dominicana, también al jefe de la Policía Nacional de la República Dominicana y también al presidente de la República Dominicana, que se le dé seguimiento a este caso y que no permitan injusticias, que no se permita injusticia, que no haya injusticia ni en el poder legislativo ni en el poder judicial, pero mucho menos en el poder ejecutivo. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los tres poderes que actúen de la forma correcta. No se pueden tener preferencias.